Y ojo, no solo lo digo yo, lo dicen ellas. Todas las minas tenemos a un weón que nos jotea. Aparte nuestra pareja, todas. Y no empiezan a mirar a su amiga y decir, ay, no. ¿Cachai que uno está casada? Uno está casada o uno está emparejada, pero nunca cortáis a ese weón. Porque siempre lo puedes necesitar para algo, ¿cachai? Pero mira, te explico las dos caras de la moneda. Por un lado, la mujer, según Charles Darwin, tiene el privilegio y la responsabilidad de la selección sexual. Entonces, nunca está fuera del juego. La mujer siempre recibe atención masculina. La mujer puede ir con un carrito, con tres niños, colgando el anillo de casada ahí, y si es atractiva, igual va a recibir atención masculina. Entonces, tu trabajo como hombre no es ponerte a competir contra cientos de desconocidos. Tu trabajo como hombre es entender que ella es tu mujer y te está eligiendo a ti. Entonces, lo que tú tienes que hacer es preocuparte por ti mismo, vibrar en una energía alta, siendo un hombre de alto valor y que ella te elija de su propia voluntad. Ahora, por otro lado, también es responsabilidad de la mujer, si recibe atención masculina, cerrarle la puerta a esos hombres, darle el lugar y el respeto a su pareja, a su hombre en este caso, no dejar hombres orbitando por ahí en la vuelta. Pero bueno, son las dos caras de la moneda. ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios.